Bienvenidos a la sesión número 20 sobre macrofotografía de este año de fotografía. Esta semana hemos estado bastante ocupados, bueno, esta semana y las anteriores, ya que teníamos hueco, hemos estado realizando un vídeo que vais a ver hoy sobre un impacto ambiental muy fuerte que hay a las puertas de Madrid, una laguna de aceites industriales derivados del petróleo sin refinar, que son muy tóxicos. De hecho, el equipo que fuimos allí, que estuvimos media hora grabando, salimos todos con náuseas, vómitos, solamente de la inhalación de los gases. Se calcula que 20.000 aves al año mueren allí en esa laguna. Vais a ver el vídeo más tarde, después del descanso. Hemos estado de jurados también en el AFIC de Blanes, en un club que tiene muchos asociados y que lleva muchos años impartiendo fotografía de base y creciendo como club. Y la verdad es que había un nivel muy, muy bueno, muy, muy aceptable, con una cantidad de horas tremenda. Y luego además hemos dado un curso en Móstoles sobre composición, adelantando un poco el tema. Lo que pasa es que es un curso de 2 horas como muy básico. Nosotros aquí vamos a desarrollar 4x2, 8 horas de composición, con lo cual va a ser bastante, bastante más amplio. El tema que nos ocupa hoy es la macrofotografía. No tenemos invitados, sino que tenemos un vídeo de un curso que dimos a Cosa Hecha en Sports de Morella, perdón, de Beceite, de Tortosa y Beceite. De forma que en el vídeo podáis ver no solo cómo trabajan los instructores, que había 3 instructores, con todo el aparataje que llevamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que sería una especie de estudio portátil, sino cómo trabajan los alumnos, es decir, cómo con un equipo pues más limitado, pero con la idea que hemos explicado de cómo hacer macrofotografía, pues han ido solucionando los distintos problemas que han ido saliendo. Pues del uso de focales más cortas, que no permite desenfocar tanto los fondos, ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos como muy solucionadas con esquemas de luz con flashes, ventanas de luz, pero la persona que llega allí le toca improvisar, pues a lo mejor con un reflector y rebotando la luz del flash con el reflector, pues han ido confeccionando este tipo de luz suave. Aquí veis la primera imagen que os he puesto es para hablar de que vamos a trabajar con escenas, con encuadres muy limitados, muy pequeños. En macrofotografía, pues en un espacio muy pequeñito, un espacio pues como esta mesa, podemos trabajar perfectamente durante bastante rato. Es decir, aquí pueden haber, hablamos en la naturaleza, claro, pues 2 o 3 posibilidades fotográficas a agotar y de cada uno de los sujetos o de cada una de las posibilidades podemos hacer diversas variantes. Esta foto que estáis viendo está hecha de noche, está hecha a las 11 de la noche en la Isla del Hierro, el día antes de coger ya el barco de vuelta. Pues de esto que ya has acabado el trabajo del SOS, ya has hecho todos los paisajes costeros de la isla y en el propio porche de la vivienda alquilada, pues había unas plantitas allí. Entonces con unas pincitas aproximé 2 de estos zarcillos, puse un fondo, hice un esquema de luz como si estuviera el sol allí y se acabó. O sea que fijaos las posibilidades que tiene porque en cualquier momento del día uno puede improvisar una sombra pues, con una rebeca, con un reflector, por ejemplo, y en ese espacio en sombra, que es luz suave, puedes además hacer tu propio esquema de luz, falsificar, digamos, la luz o hacer la luz que tú consideras que tiene que tener la escena y actuar sobre el fondo. O bien buscar un fondo natural e iluminarlo con flashes independientemente del sujeto, o bien poner un fondo artificial si lo has tenido en cuenta. Así que aquí el esquema de luz es un único flash que está filtrado por un difusor cenital, como si fuera el sol, y un fondo que es una cartulina, una foto puesta de fondo. El mismo flash va a iluminar ambas cosas. Es decir, al estar el flash por encima del sujeto y no muy lejos del fondo, esa propia luz que se va a abrir va a iluminar sujeto y fondo. O sea que esto que estáis viendo es un único flash. A veces no es necesario más. Si entendimos bien el capítulo de cualidades de la luz, que es fundamental para hacer cualquier tipo de fotografía con flash o con luz artificial, esto no debe plantear ningún tipo de problema. También quiero que os deis cuenta de que, aunque no es muy evidente, la profundidad de campo es muy pequeñita. En este tallito que gira hacia acá, hacia la derecha, veis que la profundidad de campo se pierde enseguida. Estamos trabajando a F8 porque tenemos un fondo artificial que, por mucho que diafragmemos, no va a estar nunca a foco porque es una foto desenfocada. Entonces hemos diafragmado bastante y aún así la profundidad de campo es muy pequeña. Entonces, esas pinzas que hemos puesto para sujetar los zarcillos lo que nos permiten es buscar el paralelismo necesario para hacer la foto. Es decir, que alinearlos perfectamente al plano focal
de manera que con la mínima profundidad de campo posible ambos sujetos estén a foco. Ya veréis que la proyección es bastante práctica en la parte final. En la parte final he puesto varios casos de cómo el fotógrafo ha influido en la escena para que el resultado sea mejor. En este caso es una foto abierta realizada en un encargo en la República Checa. Y bueno, pues a primera vista a lo mejor nos gusta, a mí no. A mí no, yo veo demasiado reflejo en ese fruto de una pícea. Y está reflejando, como está mojado, como está húmedo, que estaba lloviendo, de hecho, lo veis en el musgo y lo veis en la propia piña, pues refleja mucha luz, está reflejando mucha luz del cielo. Veréis cómo cambia cuando pongamos un polarizador. Ya no refleja tanta luz, hemos eliminado todo ese reflejo blanquecino y vemos mucho más el color de la piña. Digamos que hemos saturado tanto el color cálido de la piña como el color verde del musgo que crece alrededor. En este caso solamente con un polarizador y acercándome un poquito más y buscando otro encuadre, hemos podido solucionar la foto. Bueno, para empezar, estaba hablando precisamente de esto, nada más iniciarse la sesión, que es haber asimilado muy bien, sobre todo, el capítulo cualidades de la luz. En macro, muchas veces vamos a tener que influenciar las cualidades naturales que tenemos de la luz, bien porque el sujeto se mueve. Entonces, vale, aquí hay luz suave, pero si ahora mismo pongo una hormiga andando aquí, la hormiga va a salir movida. Entonces, o consigo detenerla con el uso del flash, o estoy haciendo movimiento. Debo ser consciente que la hormiga detenida no va a estar como no sea que se pare ella. La estabilidad, porque voy a tener que trabajar con una ampliación enorme, es decir, voy a estar trabajando por encima del 1.4, 1.4 sería la palma de la mano, pues voy a acercarme más de la palma de la mano. Entonces los sujetos que son muy pequeñitos a la vista van a parecer grandes en el encuadre. Cualquier pequeña vibración se va a magnificar en el equipo, se va a transmitir ampliada. Entonces el capítulo de estabilidad también lo tengo que tener muy bien entendido y el capítulo de uso del flash. Sorprendentemente, cuando uno busca en el mercado libros para que hablen de macrofotografía, va a encontrar una gama razonablemente amplia, pero no todos la explican de forma conveniente. Hay muchos libros que tienen una estética bastante obsoleta para los tiempos que corren, en la que leeréis pues que uno un 100 milímetros es el ideal y diafragmando a f16 o f22 mejor porque la profundidad de campo es pequeña. Yo a lo largo de la proyección os voy a ir proponiendo qué es lo que están haciendo los autores modernos, enseñándoos la estética que estamos buscando y ya cada uno que decida. Pero en general, eso de ir con el flash en la zapata de la cámara disparando a los animales por ahí por el campo, no se suele hacer así. Primero porque el flash nos va a dejar oscuro el fondo y van a parecer que todos los bichos son nocturnos cuando en realidad son diurnos. Entonces ya la propia biología de la foto no nos va a convencer, no nos va a servir. Por otro lado, porque no podemos preparar convenientemente los encuadres, vamos a tener que estar improvisando. El fondo no sabemos cómo va a estar, igual está lleno de ramas, igual es una planta muy cercana. Entonces, ese tipo de foto improvisada está muy bien con fines científicos, está muy bien realizarla para identificar los invertebrados de una zona, por ejemplo, pero no para realizar obra de autor, no para lucir imágenes ni para obtener una estética adecuada a nuestras imágenes. Pues estas fórmulas, esta serie de fórmulas, las vamos a ir rebatiendo. En principio, pues muchos libros recomiendan un macro de tipo 50 o 55 milímetros. Esto está muy bien para reproducir sujetos inertes, monedas, semillas, frutos que ya están secos, que no van a ningún sitio. Pero si vamos a salir al campo con este objetivo, vamos a tener limitaciones del tipo distancia, voy a tener que estar muy pegado al sujeto para hacer una ampliación razonable del mismo, del tipo iluminación, no podré utilizar luz de contra porque va a ser muy difícil que pueda esconder a esa distancia y la luz del flash de contra va a crearme aberraciones en el objetivo porque va a impactar directamente en la lente. Entonces, todo esto lo vais a ir notando conforme vayáis probando con este tipo de ópticas y las iréis desechando. Entonces, bueno, con estos objetos inertes y en estudio van muy bien estos objetivos, pero cuando necesitamos fotografiar una mariposa, un animal que se va a mover, que no permite un acercamiento o que tengo que hacer un esquema de luz para resaltar pues, el relieve, por ejemplo, pues no voy a poder. Luego tengo los criterios estéticos. Ya sabéis que cuanto más teleobjetivo, cuanto más larga es la focal, más se produce el desenfoque del fondo por los círculos de confusión, porque hay un punto muy crítico de enfoque y enseguida pasamos a un desenfoque muy evidente. Entonces vamos a tener que buscar
si queremos estos criterios estéticos de fotos limpias, fotos en las cuales el sujeto se ve muy, se identifica muy claramente, pues a este tipo de focales más largas. Con el equipo anterior, con un 50 o un 55 milímetros, nos estaremos equivocando. Cuanto más larga sea la focal, más versátil nos va a ser. Además, podremos utilizar los convertidores de focal para estos teleobjetivos macro, mientras que en el rango de 55 y de 105 no podemos utilizar convertidores de calidad. Ni siquiera convertidores en muchos de ellos. Bueno, y nada que decir con respecto a perseguir a los animales por el campo. Una mariposa que ya se siente perseguida y vas detrás de ella con un objetivo macro, no se va a posar tranquilamente nunca. O has madrugado mucho, el animal está frío, todavía no ha recibido la luz del sol para calentar la hemolinfa, o se va a estar moviendo continuamente, claro. Así que mi propuesta es utilizar objetivos macro de focal fija, mucha más calidad, y podremos utilizar los dos convertidores de focal, hasta dos convertidores de focal. En Canon podremos usar el 1,4 y el 2x. En Nikon podríamos utilizar o el 1,7x, que es el de más calidad, o uno de los dos, el 1,4 o el 2x. Si nos preguntan si podemos juntar los dos convertidores, sí, sí, sí podemos. Con este objetivo podemos, porque es una calidad absolutamente alta, en términos absolutos, es muy elevada la calidad que da este objetivo. Entonces, poner un solo duplicador, yo creo que el ojo no nota absolutamente nada, y con dos convertidores y diafragmando, tampoco lo vamos a notar. Lo único que hay que diafragmar un poco para eliminar la distorsión que pueda haber en los bordes. Pero trabajando a F8 con el 1,4 y el 2x, no va a haber ningún problema con este tipo de objetivos. En la Olympus, ¿los anillos que venden macro se nota algo más o no? Seguramente son tubos de extensión, como Sí, me estás diciendo. sí, pero son. Entonces, están Sí. huecos, no hay lente, con lo cual no afectan a la calidad del objetivo, salvo por enfocar más cerca. Entonces, al enfocar más cerca un objetivo que seguramente no esté preparado para enfocar tan cerca, es posible que se note algo, que seguro que un pequeño diafragmado lo minimiza. Pero lo importante es qué tienes delante de esos anillos. ¿Sabes? Un 50 te obligaría a enfocar muchísimo más cerca y ya sería inviable. Pero a lo mejor aplicados a un 200 o a un 300 milímetros sería posible. Entre un 200 y un 300, ¿no? Eso es. Cuanto más teleobjetivo, yo creo que mejor. Más hay que extremar las precauciones con respecto al paralelismo y lo crítico que es el enfoque, donde estamos enfocando. Pero en general, el aspecto de la foto resultante es mucho mejor. Bueno, entonces lo que vamos a recomendar para empezar sería un equipo básico. He puesto entre 100 y 200 porque entiendo que un 200 milímetros no está, o un 180 milímetros no está en la economía, al alcance de la economía de todo el mundo. Son 1.300 euros o 1.400 euros. Es una inversión muy considerable. Quizás si esa persona tiene muy claro que lo suyo es el macro, sí pueda esperarse y comprarse ya un buen macro. Pero os digo que el cambio es abismal. Las personas que siempre han trabajado con un 100, el día que se asoman un 180, levantan la cabeza y dicen, pero esto existe, esto se puede, sí, esto se puede. Y entonces descubren que a 2,5 metros pueden estar haciendo la foto de una mariposa con estos convertidores de focal. Entonces, bueno, por lo menos que lo sepáis, que está bien que si queréis quemar el gatillo un año con un 100 milímetros y luego venderlo y comprar el 180 o el 200 macro de Nikon, pues está bien. Está bien. Olympus en este sentido tiene muy buenos macros. Olympus ha cuidado muy bien la gama macro tradicionalmente, son de muy alta calidad también. Quizá los teleobjetivos macro están menos desarrollados, pero bueno, también tiene posibilidades con los tubos de extensión. Un trípode, por supuesto, cable disparador para las tomas con luz natural que suelen ser a un quinceavo, un octavo de segundo y es necesario levantar el espejo. Flash, al menos uno. Y un difusor. Este sería un equipo básico para empezar a hacer macro ya con ciertas garantías de calidad. Un equipo medio tendría ya, sí o sí, un macro de focal larga. Un macro de una focal cercana a 150 milímetros o por encima de 150 milímetros. Podemos incorporar un segundo flash. Un difusor pues de más tamaño y un reflector. El reflector nos va a ayudar a hacer sombra y a rebotar luz al sujeto también. A mí me gustan más los flashes, desde luego, que el reflector. Los veo mucho más útiles. O sea, no basaría toda la luz que voy a actuar en la escena, toda la luz que voy a modificar. Esa modificación no la basaría en un reflector, porque a veces necesito congelar el movimiento. Y detener el movimiento, lo que mejor lo hace es el flash. Un ciclo de luz muy corto que detiene el movimiento. En según qué duraciones de destello,
puede congelar cualquier tipo de cosa. Una mariposa volando, una bala impactando una manzana. Pues ese tipo de fotos se hacen solamente con flash, no hay otra manera. Luego en el equipo avanzado incorporaría el sistema Live View o el visor en ángulo para poder trabajar muy a ras de suelo, sí, cómodamente, sin tener que estar arrastrándome o meter la cámara en un pequeño hueco del suelo y poder encuadrar adecuadamente. También hay unos visores de vídeo que incorporas al visor de la cámara y te traes aquí la pantallita y estás viendo más o menos cómo, pues, dónde, qué estás encuadrando y cómo enfocar. Podemos incorporar un objetivo angular macro, que tiene un coste muy bajo, muy reducido. Luego veremos uno a uno todos estos accesorios. Un anillo inversor, de forma que con un 50 milímetros, un 24 milímetros invertido, puede hacer ampliaciones que superan el tamaño real. Puedo llegar al 4.1 o al 5.1, es decir, 5 veces el tamaño real de las cosas en aumento. Los convertidores de focal ya estarían en el equipo avanzado, son muy versátiles. Sin moverme, pues puedo ir escalando el tamaño de las cosas con los convertidores de focal. Las lentes dioptrías, que actúan a modo de lupa. Solucionar el tema de las tomas a ras de suelo, o bien con un beanbag, una bolsa de estas de garbancitos, o de lentejas, o de guisantes. O bien con un trípode de suelo, una plataforma que me pueda construir, que me dé cierta estabilidad para trabajar con un teleobjetivo y los convertidores de focal, y esté muy a ras de suelo, porque los trípodes tan bajo con estabilidad no llegan. Incrementar el número de flashes hasta 5, porque así podré iluminar un fondo grande. Con 3 o 4 flashes puedo iluminar un fondo lejano, incluso de noche. Difusores de distintos tamaños. El reflector, que ya lo hemos dicho antes, que deberíamos llevarlo. Y un plato micrométrico. El plato micrométrico, pues notaremos que lo hemos incorporado al equipo. Porque cuando estemos haciendo macro de alta ampliación o un macro extremo. Cuando tengo que cambiar de posición, tengo que mover el trípode con todo lo que lleva encima. Eso que sería un desplazamiento de 2 milímetros o de 1 centímetro, pues es un terremoto. Es cambiar de repente todo el encuadre, acercarme mucho al sujeto, que le puede incluso impactar con el macro. Según lo que esté haciendo, es bastante pesado y bastante inadecuado. Mientras que con un rail o con un plato micrométrico, estoy moviendo el objetivo sin mover el trípode. Tengo como 20 centímetros de margen para muy finamente, con unos microtornillos, unos tornillos de microdesplazamiento, podríamos decir, pues vamos modificando esa posición hasta el punto justo donde lo quiero, sin tener que mover toda la parafernalia, que a veces incluso en el trípode tengo el flash con el difusor y cuando muevo el trípode estoy moviendo pues tres o cuatro elementos a la vez. Mientras que de esta forma solamente la cámara y el objetivo lo estoy desplazando y además unas distancias muy cortas. Esto sería un poco el espíritu de la macrofotografía o de la fotografía de aproximación para empezar a relacionarnos con la macro. Es encontrar un sujeto en algún sitio, estoy haciendo las fotos que hago siempre, las fotos de ambiente, las fotos de mira lo que hay en este sitio o mira qué hallazgo a esta hora de la mañana en este lugar. Y luego debo tener ese chip de, bueno, pero esto es un sujeto de por sí mismo, es interesante tener cómo es ese sujeto. Y entonces ya realizo esa segunda toma, que es bastante más plana, que no tiene relación con el fondo, pero que me está dando una descripción que no tenía con la foto anterior. Esto ya sería foto de aproximación. Aquí estoy muy cerca, el calamar tampoco es el kraken, es una cosa así pequeñita, y ya hemos dicho que a partir del tamaño de la palma de la mano pasaríamos de lo que es la fotografía de aproximación a la fotografía macro. Pues esto estaría ahí en ese límite, entre la de aproximación y la macro. Está hecha a mano, subiendo ISO, ya veis que la intensidad de luz es bastante buena como para disparar a mano. Pero luego hice una segunda toma con un 180 macro, con el trípode y con todas las precauciones del mundo. Así que bueno, tendremos este chip de que cuando más o menos la palma de la mano llena mi encuadre, estoy pasando de la fotografía de aproximación, que sería la anterior, hasta la macro, que llega a tener incluso el sujeto tiene más tamaño de lo que tiene en la realidad. Es decir, pasamos de que el sujeto es 4 veces más pequeño que el tamaño del sensor si fuera una full frame, o 4 veces más pequeño que la película estándar de 24x36 milímetros. 1.1 significaría en tal caso que si el sujeto me ha llenado el encuadre, desde la cola hasta la cabeza, está el sujeto llenándome el encuadre o la flor, significaría que el sujeto en su tamaño real tiene 24x36 milímetros. 1.1 es un ratio, es una relación de tamaño real, tamaño en la foto. Entonces, 1.1 está equiparado, con lo cual el sujeto mide exactamente lo que mide.
En cualquier foto de macro que ponga 1-1, tú coges una regla y mides el ojo del bichito a 24 por 36 milímetros en la pantalla, y lo que te dé esa medida es lo que mide en realidad ese ojo de ese sujeto, o ese pistilo, o ese grosor de tallo de una flor. El ratio 2-1, es decir, cuando el primer número del ratio es mayor que 1, significa que hemos superado el tamaño real, y en este caso el sujeto va a ser el doble que su tamaño en vivo. O sea que si saco la cabeza de un saltamontes y pone 2-1, significa que lo estoy viendo el doble de grande de lo que sería. Es decir, que si lo hubiera fotografiado a 1-1, vería el saltamontes casi entero, pero al ser 2-1, doble de tamaño, es como recortar la mitad de la foto. Estoy viendo solamente la cabeza del saltamontes en este caso. Un ratio de 3-1 sería que es 3 veces más grande que su tamaño real. O sea que para saber el tamaño del ojo de ese animalito, debería dividir entre 3. Sería 3 veces más pequeño. El ratio es importante, pero solamente para trabajos científicos y de documentación, de forma que se puedan establecer medidas. Si alguien ha fotografiado, pues, ¿qué voy a deciros yo?, todas las especies de una familia, pues el científico, si tiene ese dato que es el ratio, puede sacar las medidas comparativas y decir, bueno, pues hay algunos ejemplares que el tamaño del ojo, pues, saber, por ejemplo, el máximo crecimiento. Si tienes una muestra suficientemente grande de fotos de un mismo sujeto y sabes el ratio, puedes decir, pues, estos sujetos miden tantos centímetros de media, se pueden elaborar medias. Bueno, pues por eso es interesante tener estos datos, pero para foto creativa, bueno, si lo documentamos mejor, pero no es necesario. Iba a deciros que es una foto aérea, pero no, no lo es, no seré malo. Esto es un macro sin escala. Esto es un macro que, como no hay ninguna referencia, tú no sabes qué escala tiene. Fue muy curioso porque hicimos un curso en Río Tinto para 50 personas y vinieron 3 amigos italianos invitados. Uno de ellos, el que vino a la gala Fotocam, el director del concurso asférico, Armando Maniciati. Y entonces, claro, el hombre llega allí y dice: Venga, ¿dónde está bien la avioneta? ¿La avioneta? ¿La avioneta para qué? No, pues todas estas aéreas que hemos visto aquí de Río Tinto, pero como aéreas y son todo macros. No me lo puedo creer. Si venimos preparados para hacer vuelos aquí con los objetivos estabilizados, digo, pues la foto más grande que has visto en el concurso tuyo es un palmo de suelo. No me digas. Y allí estábamos, pues uno de ellos había traído el macro y andaban peleándose a ver quién podía hacer la foto primero, ¿no? Pues la idea del macro, que puedes manipular la escala. Si no hay algo de tamaño conocido, el espectador no sabe ante qué situación, qué tamaño de escena se está enfrentando. En cuanto pongas ahí una moneda de euro que ocupa la mitad de la foto, dirás, madre mía, ¿pero qué está fotografiando este hombre? Si esto es una texturita así de pequeñita. Así que, bueno, la idea es que podemos manipular la escala, podemos hacer fotos creativas en las que, si no aparece ningún eje horizontal, ningún horizonte, pues van a ser muy abstractas. La medida de la abstracción la da la ausencia de ejes. Cuanto no hay ejes, pues ya puedes girar la cámara, ya puedes manipular todo, pues es una foto muy abstracta. Sin embargo, el eje, ya sabéis, en un paisaje, el eje del horizonte, pues si lo inclinas se va a notar. Aquí no. Aquí puedes manipular absolutamente el movimiento de la cámara porque no se va a notar luego cómo estaba la foto. Tampoco nos olvidemos que dentro de estar en un ámbito macro, podemos hacer imágenes de localización en la cual con un macro angular me puedo acercar mucho a un sujeto y verlo grande y superar esa fotografía de aproximación y entrar en el ámbito macro. Y además estar viendo mucho paisaje detrás, con un 24 milímetros macro, por ejemplo. Salen imágenes bastante espectaculares. Además, con mucha información sobre dónde vive ese sujeto y su medio. Descriptivas, donde vamos a ver, pues, partes del sujeto, cómo es una pata, cómo es un ala, cómo es el ojo, cómo es la cabeza. O creativas, donde el valor no lo va a tener la especie que estemos fotografiando, sino más bien la forma, el mensaje, la estética. En este caso es una foto submarina. Parece que es una actinia. Yo sí, es una actinia. La foto es mía, lo que pasa que no es en diapositiva de hace mucho tiempo. Sí, es una actinia. Y está iluminada con la luz bastante trasera. Con el brazo articulado, hemos puesto la luz un poquito trasera y como el sujeto es traslúcido, pues brilla de esta manera tan especial, como si tuviera iluminación propia. Sería una foto más creativa. Aún así, nos está hablando de un sujeto. La pregunta del autor muchas veces es: ¿y si hago fotos muy abstractas y hago fotos muy creativas y muy estéticas, luego las podré vender también? Sí, el sujeto está ahí. El sujeto no puedes evitarlo. Tiene que haber un sujeto en la foto, ¿no? Pero además va a tener un valor añadido.
Entonces, se vende mucho más la foto creativa que la foto descriptiva. Foto descriptiva hay mucha y de todo. Y algunas muy confusas, porque las he hecho como las he hecho y deprisa y corriendo, donde el animal te ha dejado. En este caso, suele haber más valores. Bueno, aquí ya estamos experimentando un poquito dentro del macro. Un ectoplasma. Esto es en Río Tinto también. En Río Tinto hay algunas corrientes de agua que bajan al caudal principal, al Río Tinto, que se llama así. Es un río que va en un ambiente minero, va disolviendo sustancias minerales y pues va tiñendo las rocas de ocre, según la cantidad de azufre que tenga, o de verde, si tiene sulfato de cobre, por ejemplo. En este caso, en la corriente de agua que baja, frotamos el sedimento y al frotar ese sedimento lo diluimos en el agua. Esperamos a que el sedimento llegue hasta la corriente del río y ahí empieza a dibujar unas formas. Entonces podemos hacer un time-lapse, por ejemplo, con distintas fotos, desde que no ha llegado aún ese sedimento disuelto en el agua hasta cómo va evolucionando esa forma, tomando una foto cada 2 o 3 segundos y luego montándolas juntas como si fuera una película. Y veremos cómo el agua va haciendo como unos humos, pues ese tipo de tratamiento. O sea que la creatividad sigue existiendo en el macro. No os creáis que por ser algo muy pequeñito y muy científico, aquí la creatividad no cuenta, al revés, aquí vale doble. Aquí son 2 puntos. Bueno, vamos a empezar a trabajar en serio entonces, y lo primero de todo es el posicionamiento. Aquí, más que nunca, el fotógrafo se va a dar cuenta que el posicionamiento es crucial. En el paisaje, pues cuando evolucionamos nos daremos cuenta, pero al principio no. Al principio parece que de hacer la foto aquí a hacer la foto aquí, la diferencia es poca. Después veremos que no, que si hay un elemento que estás tratando de mantener una proporción con respecto al borde, esa diferencia marca precisamente eso, una diferencia, que es la que hace que la foto tenga un plus estético. En este caso es tan evidente que si vas a fotografiar un lápiz tiene que estar paralelo, porque si lo haces así vas a tener un desenfoque tremendo, un desenfoque muy selectivo, lo cual también te puede venir bien, pero tienes que ser consciente de que se va a producir. Entonces el posicionamiento aquí es fundamental, si quieres que el lápiz apunte hacia tu cara, pero tener una cierta perspectiva, o quieres que todo esté nítido y sea una foto más convencional. Así que el dónde me pongo, en altura y en horizontal. No es nada fácil en la naturaleza. La naturaleza no es tan evidente como un lápiz, que lo puedes poner recto. Son 2 flores que tú te vienes a cámara y parece que están nítidas, haces la foto, coges la lupa, y una sí, pero la otra no. Y eso significa pues, que te tienes que mover pues, 2 milímetros hacia acá. Y haces la foto y te das cuenta que no, que eran 3. Bueno, te mueves otro milímetro más y entonces ahí parece que estén. Luego, con las tablas que da hacer muchas fotos, pues sabes que si llevas una pinza, que luego veremos cómo funcionan, pues puedes sujetar ese tallo y girarlo un gradito y puedes estar haciendo la foto. Son pinzas acolchadas que no dañan la planta y que nos van a dejar trabajar con mucha comodidad. Luego veréis que la segunda parte, es decir, una vez que el sujeto ya está muy bien posicionado y ya voy a hacer la foto, hay que tener una segunda atención con el fondo y con el primer plano. ¿Qué tengo por en medio? Pues mira, si enfoco un poquito adelante me está saliendo una matita aquí que va a salir en la foto y que no la quiero. Bueno, pues la apartaré. O si está seca, pues la quitaré. ¿Y detrás? ¿Qué pasa detrás? Bueno, pues mira, es imposible, es una orquídea muy pequeñita y detrás hay un prado entero ahí y me sale desde lo más cercano ya con detalle y no hay manera. Pues para eso están los fondos artificiales. Si quieres esa foto, haces la foto con el fondo artificial y luego en los campos IPTC informas de que ese fondo no es natural, no es el que había allí, sino que lo has puesto tú. De otra forma nadie lo sabría. Luego veréis las fotos, los resultados y dirás, ¿y eso es un fondo artificial? Sí, como la primera que habéis visto. Si no os lo digo, ese efecto podría ser perfectamente el desenfoque del fondo lejano. Es por ética, es una cuestión de ética, de que el autor lo informe, porque debe decirse así. Y luego tener cuidado de que todo quede más o menos como estaba. Estas son otras experiencias con velocidades de obturación bajas, dejando que, bueno, en este caso es una piedra que se ha tirado en medio de una charquita pequeña de lluvia en Río Tinto, y esa piedra ha levantado esas atmósferas, ¿no? Ese sedimento que estaba posado en el fondo, se ha levantado y ha empezado a crear líneas y círculos, y estamos haciendo un tipo de fotografía más creativa. Aquí tenéis un ejemplo de una telaraña que se ha hecho con luz natural suave, es decir, un día nublado, en el cual toda la bóveda celeste está actuando de fuente de luz, con un diafragma muy abierto, lo notáis en el fondo. Esto es un f3.5, es el mínimo que abre mi macro. Es un 180 macro, f3.5,
Ya me hubiera gustado que fuera F2.8. ¿Veis ya que el mito este del F16 no siempre funciona? No siempre. Esta foto a F16, pues en el fondo habrían plantas, troncos, piedras. Veríamos con mucho más detalle, aunque fuera desenfocado, pero con mucho más detalle, qué es lo que hay detrás. De esta manera no. De esta manera tengo un plano muy nítido y muy fácil de captar la atención del espectador, con un centro de interés muy claro, y todo lo que no está ya a foco es fondo desenfocado. Este tipo de fotos son muy formativas. Las buscan mucho, pues, en libros de texto, por ejemplo, de niños, porque no hay confusión posible en qué es una telaraña o qué es un saltamontes o qué es una planta determinada, porque no hay nada más en la foto que mirar. Entonces se ha realizado un posicionamiento muy selectivo. Fijaos que la telaraña está más o menos en esta posición, con lo cual la cámara, para buscar paralelismo, tiene que venir en la diagonal, en perpendicular, justo. Así maximizamos esa escasísima profundidad de campo que tendremos. De hecho, hay muchas fotos que os daréis cuenta que no entra todo, que hay una parte importante que no entra a foco, no está desplazada. Entonces, si el tallo es más o menos rígido, puedo forzar un poquito la posición de la planta y mientras recupera esa posición hacer alguna foto que me pueda valer. A veces no. José, perdona, ¿has probado en ese tipo de foto que no te entra en foco a hacer apilamiento de foco? Yo no lo he probado porque ya entraríamos en otro campo, que es el retoque, pero ahora mismo hay fotógrafos como Paul Harcourt Davis, que es un gran especialista en macro, que lo están haciendo. Esto en inglés se llama photo stacking y se trata de ir enfocando distintas distancias y luego montarlas juntas. Pero el problema para mí no es mantener todo a foco, porque sé, puedo, sino mantenerlo todo a foco con una estética determinada. Es decir, si aquí voy enfocando a un saltamontes en perpendicular a mí y le voy enfocando distintas distancias y luego las compilo, también estoy compilando el fondo. Pero Ya si tendría que elegir uno de ellos. utilizas un diafragma muy abierto, consigues tener más saltamontes a foco, pero sigues teniendo el fondo desenfocado. Pues, pero no igual en la cabeza que en la cola. La cola, que está más lejos de mí, tendrá el fondo más nítido que la cabeza. Y entonces tendré que retocar los fondos y decir, ponme solo el de la primera foto. Y entonces, claro, es cuando más cerca enfocas Sí, es una el. ventaja del digital, el photostacking. Lo mismo que hacer foco, hacer la nueva Hasselblad hace el foco a base de varias tomas allá sola. Sí, me parece muy bien. No es una opción para mí. Es decir, si Gracias. yo publico esa foto, enseguida me van a preguntar cómo he hecho. Y cuando diga cómo he hecho, me dirán que no es una foto. Entonces ya tengo la obligación moral primero en el título, como veréis algunas, vendrán capítulos de retoque, vendrán, y vienen autores de mucho retoque. De hecho, si no me falla la memoria, la próxima sesión es fotografía de moda, y viene Rebeca Saray. Yo lo que hago con esas fotos es que pongo un guión y RT, mayúscula. Y RT en mis fotos significa retoque. Y tengo 20 fotos de estas para cursos, para que se vea, pues que sí, que yo también sé hacer retoque, porque saber es leerse un libro y hacerlo. Pero no me lleva a ningún sitio. Para mí, la genialidad sería conseguir lo mismo con procedimientos fotográficos. Entonces, mi esfuerzo y mi cabeza se anula esa vía. Y eso procura que encuentre otras vías con la fotografía. Por ejemplo, no puedo hacer HDRs. ¿Por qué? Pues porque la revista no me lo admite, porque soy un autor que apuesta por la foto purista. ¿Y entonces cómo hago con los cielos? Pues alimento aquel de mover el filtro y tal y cual. Nunca hubiera encontrado esa técnica si no hubiera necesitado ese resultado. Entonces, para mí lo otro no existe, es darle el coco para ver cómo fotográficamente se podría solucionar. Sí, es una herramienta perfectamente lícita para el que quiera utilizarla y probarla. Pero yo lo pondría, en el IPTC de la foto pondría fotografía realizada con photostacking, porque mucha gente se puede partir la cabeza pensando, ¿y si había fragmentado tanto, cómo es que el fondo no tiene tanto detalle?